Catedral de Sololá, en el momento están diversos, son diversos los sacerdotes presentes, alrededor de 100. La mayoría son de esta diócesis de Sololá, Chimaltenango. Más que todo es una representación de los sacerdotes, y también están presentes varios sacerdotes del Vicariato Apostólico de Izabal, donde Monseñor Domingo Hueso estuvo trabajando por los últimos 8 años. Estamos esperando el inicio, se está revistiendo Monseñor Domingo, y dentro de poco pues esta Eucaristía solemne. Es interesante, en esta Catedral de Sololá, dedicada también a la Virgen de la Asunción, está presente el coro del seminario mayor de esta diócesis, y también va a estar presente el nuncio apostólico de Guatemala. Vamos a esperar unos momentos, y más que todo sabemos que Monseñor Domingo va a ser el quinto obispo de esta diócesis de Sololá. La diócesis fue erigida en el año 51, y luego el 27 de abril del 1967 fue desmembrado el territorio del Quiché y añadido el de Chimaltenango. El primer obispo fue Monseñor Angélico o Angelo Melotto Mazzardo, que fue un sacerdote franciscano, que era el párroco de la parroquia de Bananera en Izabal, y luego fue elegido él como el primer obispo de esta diócesis de Sololá, Chimaltenango. Han pasado más obispos, entre ellos mencionamos a Monseñor Eduardo Fuentes Duarte, y también luego a Monseñor Raúl Antonio Martínez Paredes, y luego Monseñor Gonzalo de Vía, hoy el arzobispo metropolitano de la Asunción de Guatemala. Vamos a dar inicio ahorita a la Santa Eucaristía. Celebramos el inicio del ministerio episcopal de Monseñor Domingo Hueso en nuestra diócesis, tomando posesión de la cátedra, lugar desde el que el obispo ilumina su grey con la luz del Evangelio y preside la Eucaristía en la que participa la comunidad cristiana que le ha sido encomendada. Comienza Monseñor Domingo Hueso su ministerio episcopal como pastor de esta iglesia local de Sololá, Chimaltenango. Nuestro
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Escucharemos las palabras de bienvenida que el hasta ahora administrador diocesano, Reverendo Padre Tulio Pérez, dirige a quien desde hoy será pastor y maestro de esta iglesia local de Sololá, Chimaltenango. También escucharemos las palabras del señor nuncio apostólico, Monseñor Francisco Montecillo, representante del Papa Francisco. Administrador diocesano, Tulio Pérez, Stumajel Chipan Chimaltenango. Queridos obispos, hermanos sacerdotes, queridas religiosas y fieles laicos, también los que se unen a esta celebración a través de los medios de comunicación, cuánto echamos en falta la presencia de la mitad de nuestro clero, de nuestras queridas religiosas, de nuestros seminaristas y nuestros fieles, que en ocasiones como esta suelen participar con gran devoción y en gran número.
pero las circunstancias que impone la pandemia siguen siendo muy graves. La Iglesia de Sololá Chimaltenango se alegra porque su obispo, Monseñor Domingo Bueso, ocupa por primera vez su cátedra en esta Santa Iglesia Catedral de la Asunción. Esta Iglesia Madre que nos acoge hoy guarda con veneración la sangre incorrupta del Beato Aplás y las sepulturas de los grandes obispos Angélico Meloto y Eduardo Fuentes. Querido Monseñor Domingo, el Señor ha querido ponerlo como aquel viñador que vigila desde lo alto su viña, para que pueda ver más y primero que los demás. Hoy usted ocupa una cátedra que es cátedra de amor para gobernar y custodiar al pueblo que se le ha encomendado. Usted ocupa la cátedra del pastor para entregarse por entero al rebaño de Cristo. Hoy le damos la bienvenida con gratitud. Tenemos la esperanza y la ilusión de que usted podrá ayudarnos a potenciar con fortaleza los muchos dones que Dios ha derramado en esta iglesia, especialmente nuestro seminario y el joven y numeroso presbiterio. Confiamos en que su voz de pastor y su caridad pastoral nos ayudará a llenar con entusiasmo los vacíos. Utzapetik akyuk domingo, pariru tinamital, ritzolokya chukabuko, nikoyobek chiutz tsuna, riakuanima chikakohol, riatzik shtuto, rikajo wabel, kin rukajol riajab. Nuestra Señora de los Dolores, interceda por usted, para que tenga siempre abundantemente su amor, su bondad, su vigor apostólico, su paciencia y su consuelo. Amén. Excelencia, nuestro arzobispo metropolitano de Chaltenango, los Altos de Chaltenango, Totonicapán, Vina, Hueso, obispos, sacerdotes, Sololá y fieles de Sololá. Estoy muy contento de que después de esperar un año más, o un poco más de un año, se proclame públicamente a través de la lectura de la Carta Apostólica el nombramiento de Su Excelencia Monseñor Domingo Bueso Leiva como quinto obispo de la diócesis de Sololá Chimaltenango. Él ha aceptado la nueva misión de obispo después de 8 años en el cargo de vicario apostólico de Izabal. Permítame saludar a los sacerdotes y fieles de Sololá Chimaltenango que encuentro aquí por la primera vez. En este tiempo de pandemia, tiempo muy crítico ahora para Guatemala, tenemos que cuidarnos más y ayudarnos unos a otros en la propia situación particular tan difícil. La diócesis de Sololá Chimaltenango es una de las diócesis más importantes en Guatemala. El territorio, 3.040 kilómetros cuadrados, es pequeño en comparación de Izabal, que es 9.038 kilómetros cuadrados, pero Sololá Chimaltenango tiene 1.037.359 habitantes, de los cuales unos 743
1000 son católicos. Hay 44 parroquias y 116 sacerdotes diocesanos. Algunos de ellos se encuentran trabajando en la diócesis de Quiché, creo que hay 5. En la diócesis de Suquitepéquez, de Talhuleyo, 3. Y uno en el vicariato apostólico de El Petén. 3 son formadores en el Seminario Mayor Nacional de Asunción. La existencia del Seminario Mayor Diocesano Nuestra Señora del Camino, con cerca 100 seminaristas, hace evidencia que el obispo nuevo tiene experiencia de poder llevar la formación de los futuros sacerdotes en su corazón. Después de la salida de Su Excelencia Monseñor Gonzalo de Villa, que ahora es arzobispo de Guatemala, creo que ha sido de mayor acuerdo que su sucesor debería ser ya un obispo con bastante experiencia pastoral, con un gran corazón y comprensión de las necesidades pastorales del clero y sus fieles. Una persona que sabe escuchar y dirigir, administrar y gobernar esta porción del pueblo de Dios. Una persona que sabe unir a todos para la gloria de Dios. Nuevo obispo. Su Excelencia Monseñor Domingo Bueso Leiva, pero que entiendo que después de 8 años como vicario apostólico de Izabal, no es tan fácil dejar al pueblo en este territorio de misión. Lo ha aceptado la voluntad del Señor de pastorear esta importante diócesis y utilizar más sus talentos y experiencia de obispo. Excelencia y hermano Domingo, usted asume la dirección y animación de esta iglesia particular en un momento de incertidumbre frente al futuro. La pandemia generada por el COVID exige de la tarea evangelizadora de la iglesia respuestas nuevas y creativas para poder afrontar con altura evangélica los retos del momento. Cuando el Señor quiere darnos un trabajo, nos prepara para que lo hagamos bien. El Señor Bueso se ha entrenado con fe, humildad y sabiduría para este nuevo paso de su vida, del Evangelio, guiando y acompañando su solicitud y bondad a esta grey por los caminos que conducen a la verdadera vida. Y a los sacerdotes y fieles esperan que los acompañe, hermano Domingo, para profundizar en los procesos de formación de la fe y en la manifestación de esta, en la concreta fraternidad y solidaridad, especialmente con los más necesitados de ayuda material y espiritual. Hago votos para que la diócesis de Sololá Chimaltenango presta a su cuidado pastoral, experimente la cercanía espiritual de la Nuestra Madre de Virgen de los Dolores, bajo cuya protección ha sido puesta la comunidad diocesana. Que María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, los sostenga en la tarea de constituir una iglesia particular conforme a la voluntad del Señor. Gracias. A continuación, y tras ser mostrado, escucharemos el contenido de la bula por la que el Santo Padre nombra a Monseñor Domingo Bueso pastor de esta iglesia local de Sololá Chimaltenango. Santo Padre, Domingo Bueso, procedamos pues con el protocolo de toma de posesión del nuevo obispo. En primer lugar, pido que las letras apostólicas sean mostradas al Colegio de Consultores y
luego sean leídas en la lengua oficial de la Iglesia y en su traducción al español. Franciscus Episcopus, Servus Servorum Dei, Venerabili Fratri Dominico Vueso Leiva, Actenus Episcopo Titulo Dardanio, et Vicario Apostolico Isavalensi, Sacrorum Antistitis Sololensi Chimaltenangensi nominato, saluten et apostolica benedizione. Omne gaudium existemantis, cum intentationibus variis incideramus, sientes, cum probatio fidei nostre patientiam operatur, et patientiam opus perfectum avet. Ut simus perfecti et integri, gloriantes de humilitate nostra, et factori facti verbi. Benedicamus Domino, qui operis suis participes nos, dum labor in quotidianum suscipimus, sue voluntati vult conformatos. Quae nutriti fidei et christiane conversationis documento, en spirituale universi ecclesiae fidelium profectum propensi, paterna dilectione in mente inflectimus a necessitates ecclesialis communitatis, sololensis chimaltenangensis, quae vacans i presens post traslationem postremi sacrorum antistiti sui, venerabili fratri Gundisalvi de Villa y Vázquez, ad metropolitanam sedem Sancti Jacobi in Guatemala, novum expectat pastorem, ac vite diocesana moderatorem. Dete ergo cogitabimus, venerabili fratri, qui laboribus tuis pastoralibus spirituales humanasque dotes, una ac rerum agendorum periciam cumulasti, quae aptum te officium ut de altero ad alterum transes lacum, hoc novum suscipiens officium. Proinde audito consilio congregationis pro episcopis, apostolice nostre auctoritatis plenitudine, te superioris ecclesiae vinculo ac munere resolutis, episcopum sololensem chimaltenangensim constituimus, debitis datis iuribus congruisque impositia obligationibus. Hoc de nostro decreto et oces volumus clerum, et populum uius ecclesiam communitatis, quos exoramur patrem diligendem, et maestrum audiendum auccipiant, quae nova officia tibi commendantes, venerabili fratrer, deum exoramus, quae apostolici famulatus virtutibus ita decoret, ut grexiste tua instructos moderatione, Christi de Scipulas auxilio, perseverat in veritatis lumine, et quae evangelius sunt apta valiant sectari. Datum Rome Laterani, die decimo sexto mensis Julii, anno Domino bis millesimo vicesimo primo, pontificatus nostro, nono, Franciscus. Francisco Obispo, siervo de los siervos de Dios, al venerable hermano Domingo Hueso Leiva, hasta ahora obispo titular de Dárdano y vicario apostólico de Izabal, nombrado ahora titular de la diócesis de Sololá Chimaltenango, mi saludo y bendición apostólica. Considerando un gran gozo a la paciencia, y la paciencia de ir acompañada de obras perfectas, en orden a ser perfecto e íntegros, gloriándonos de nuestra humildad y poniendo por obra la palabra, bendigamos al Señor, que nos quiere hacer partícipe de su obra en el ejercicio del trabajo cotidiano, conformados a su voluntad. Alimentados por esta fe y siguiendo el modelo del procedimiento cristiano, procurando el provecho espiritual de los fieles de la Iglesia Universal,
Con amor paternal hemos dirigido nuestra atención a las necesidades de la comunidad eclesial de Sololá Chimaltenango, actualmente vacante luego del traslado de su anterior pastor, el venerable hermano Gonzalo de Villa y Vázquez, a la sede metropolitana de Santiago de Guatemala, y espera un nuevo pastor y guía de la vida diocesana. Por eso hemos pensado en ti, venerable hermano, que has acumulado experiencia en tu obra pastoral y has dado muestra de dotes humanas y espirituales, las cuales te hacemos apto para pasar de un lago a otro, asumiendo este nuevo cargo. Por tanto, escuchando el proceder de la Congregación de los Obispos, con la plenitud de nuestra autoridad apostólica, liberando del anterior vínculo y cargo de la Iglesia, te constituimos obispo de Sololá Chimaltenango, con los debidos derechos y las correspondientes obligaciones. Deseamos que hagas del conocimiento de este nuestro decreto al clero y al pueblo de esa comunidad eclesial, a quienes exhortamos que te acojan como padre a quien amar y maestro a quien escuchar. Al encomendarte este nuevo ministerio, venerable hermano, suplicamos a Dios que te revista de tal manera con las virtudes de servicio apostólico, que esta grey, animada por tu conducta y con el auxilio del Señor de Esquipulas, persevere en la luz de la verdad y pongas en práctica lo que está de acuerdo con el Evangelio. Dado en Roma, en el Laterano, el día 16 del mes de julio del año del Señor 2021, noveno de nuestro pontificado, Francisco. Seguir la toma de posesión como padre y pastor de esta diócesis. Pero más re, de cada yo no tengo un chicho lejos para leer. Romano Guacaumar en Mateo Shir, Rukta Kil Chupan, Rekamolo Reir, Romas Tuchap Erusamar, Pacamolo Reir, Chin Zoloya y Poco, Canachel Carejunta Taah, Chukajun Yoconel Chacojol y Kakohi chanim paleni malach shilatem uachiba leu albatzir le kamal kabe hauchiri kunuk kukamui kabe kunukmar le kawa kukia chokchila kuchos kuchike le uachiba uchabar kakahau chokakilo kukambik le funche la chami paleu ab uachiba chikun uta la hafiu rech e karnela rech si koholoshel. A continuación, sacerdotes, religiosas y fieles de la Iglesia Diocesana le dan la bienvenida a Monseñor Domingo.
Glorifiquemos a Dios nuestro Padre, que nos ha salvado en Cristo.
Oh Dios, que en tu infinita misericordia te dignaste elegir a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol. Concédenos que, fortalecidos con su ejemplo y su intercesión, podamos seguirte siempre y permanecer unidos a ti con fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Shastusol karu chamelen ruchaber yahav chupan irunapeyal sekinekbu richingri ni malerru samajer yahav urpin pan pablo chikeria jefesio rehum bokar chaberre shahun kapayonem chuparita kaslem niro har evangelista ichcheke hasikinem rishin hasan mateo tsubulik in samagnukan chiromolik hapok rishin pakaybar Haralkuar hakahav shutzat hasamagnu an kin shusikir chaka chauts entrechirir hamateo shuyakan ronohel hatakrnakun kin entrechirir haralkualeshir. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean siempre comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se le ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Alcanza su pregón, toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra
la tierra alcanza su pregón. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?» Jesús los oyó y les dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Aleluya.
Monseñor Francisco Montecillo Padilla, nuncio apostólico en Guatemala, hermanos arzobispos, obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala, queridos sacerdotes, queridos religiosos y religiosas, queridos seminaristas, querido pueblo de Dios, juntos damos gracias en este día a Dios porque sigue manifestando su misericordia al llamarnos a su servicio. Saludo muy fraternalmente a ustedes que están aquí presentes en esta Santa Iglesia Catedral, pero con mucho cariño saludo a los miles de hermanos y hermanas que nos acompañan a través de los medios de comunicación y que por las circunstancias que ya todos sabemos no pueden participar de una celebración tan hermosa, tan importante como esta, y que seguramente les habría gustado participar. En la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista, recibo esta misión que el Señor me confía, trasladándome de un lago al otro lago. Interesante detalle que escuchamos en la lectura de la bula. De unas montañas a otras montañas, de una tierra de mártires a otra tierra de mártires. No puedo decir lo mismo del clima. Le doy gracias a Dios por la gran misericordia que siempre ha tenido conmigo, y le pido que pueda ser entre ustedes, queridos hermanos de Sololá y Chimaltenango, un instrumento eficaz para el perfeccionamiento de los santos y la edificación del cuerpo de Cristo, como nos dice el apóstol Pablo. Agradezco también de todo corazón al Papa Francisco por confiarme esta misión que recibo sin mérito alguno de parte mía, solo por la misericordia de Dios. Dios llama a quien quiere, cuando quiere y desde la propia situación en la que el elegido se encuentra, como escuchamos en el relato de la vocación de Mateo. Mateo se encuentra en el ejercicio de su oficio, recaudador de impuestos, sentado cumpliendo con su trabajo. Por tal oficio considerado despreciable, pecador. Mientras Jesús está en camino, una significativa diferencia, y mientras va pasando, el Señor va restaurando vidas. Se detiene así ante aquel publicano y pronuncia una palabra: sígueme. Aquella palabra, acompañada de la mirada de Jesús, tuvo que expresar de una manera muy especial y muy fuerte el amor de Dios por Mateo, tanto como para que la respuesta fuera inmediata. Se levantó y lo siguió. Dios manifiesta su misericordia eligiendo y comunicando una gracia que libera y transforma. Este encuentro de Jesús con Mateo el publicano
nos ayuda a comprender que la vocación cristiana y particularmente la del apóstol es ante todo un acto de misericordia y de amor por parte de Cristo. No en vano, el Señor aseguró que no había venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Así, quien experimenta la misericordia divina se dispone de mejor manera a seguirlo y servirlo con humildad y sencillez. A este primer encuentro de Jesús con Mateo sigue una comida, indicando que el primer paso en el seguimiento es establecer vínculos de amistad con Jesús. Aquella es una cena festiva. En adelante, la vida de Mateo y de los que lo acompañan junto con Jesús será una vida festiva, lo cual no significa que carezca de dificultades, pero se abre un horizonte nuevo de fe y de esperanza. La comunidad cristiana se forma en torno a Jesús y tiene esa característica de ser personas que reconocen sus fragilidades, pero que están en camino de crecimiento y de sanación continua gracias a la acción salvadora del Señor. Él dará sentido nuevo a la vida presente, y su muerte y resurrección son garantía de felicidad y de plenitud para la eternidad. Por eso, quien se ha hecho amigo de Jesús no puede dejar de comunicar la alegría de haberlo encontrado, y hará cuanto pueda para que Jesús pueda ser encontrado por muchos y vaya creciendo así el reino de Dios. Reino que reclama signos, señales, el amor, la justicia, la reconciliación, y que se ve amenazado por quienes no ven más que su propio interés, y que para conseguir sus propósitos no les importa ni la vida, ni la salud, ni la educación. El reino de Dios nos pide ser testigos de Cristo, que en cumplimiento de la voluntad del Padre se entregó en sacrificio y dio su vida por todos. Aquí quiero reconocer y agradecer el gran trabajo realizado por tantos misioneros y misioneras que en Sololá y Chimaltenango han dejado la vida, como es el caso del beato Stanley Rother, padre Aplaz. Pero no solo él, son muchos, algunos más conocidos, otros menos. A su vocación misionera, hoy podemos cosechar buenos y grandes frutos. Gracias al trabajo que han hecho los obispos que han estado aquí en esta querida diócesis antes que yo. Monseñor Angélico Melotto y Monseñor Eduardo Fuentes, que en paz descansen. Monseñor Raúl Antonio Martínez y Monseñor Gonzalo de Villa, que gracias a Dios hoy nos acompañan y para quienes les pido un aplauso, nuestro cariño. Ciertamente, los obispos han trabajado mucho,
pero acompañados de sus sacerdotes, de sus colaboradores más cercanos, de los religiosos y religiosas, de tantos agentes de pastoral que se entregan con amor. De otra manera no sería posible la obra evangelizadora. Gracias a ese trabajo, repito, hoy cosechamos grandes frutos. Y entre estos frutos buenos que esta querida diócesis de Sololá Chimaltenango está dando, merece la pena mencionar la abundancia de vocaciones, tanto sacerdotales como religiosas. Es muy significativo que ni siquiera todo el clero de Sololá pueda acompañarnos en esta celebración, porque gracias a Dios son numerosos. En esta cualidad nos hace pensar que la diócesis de Sololá Chimaltenango tiene una vocación eminentemente misionera. Ha recibido mucho y ahora tiene mucho que dar. Tengo la esperanza de que si el Señor nos sigue llamando a la misión, podamos responder con generosidad. El cardenal prefecto de la Congregación para los Obispos ha escrito una nota de la cual quiero transcribir algunas líneas. Dice: el Santo Padre ha confiado a este dicasterio el encargo de asegurarle que además de sus oraciones imparte complacido a usted y a todos los fieles de esta amada diócesis de Sololá Chimaltenango su bendición apostólica, deseándole un fecundo ministerio pastoral y que, guiado por el Espíritu Santo, tenga como prioridad la paterna solicitud por los sacerdotes, la cercanía con sencillez a los fieles, especialmente los pobres e indígenas, saliendo a todas las periferias a manifestar la cercanía de la Iglesia. El plan diocesano de pastoral y la comunión con los demás obispos guatemaltecos y con la sede apostólica, bajo la protección de Nuestra Señora de los Dolores, patrona de esta iglesia particular. Finalmente, deseo agradecer de todo corazón el servicio prestado con tanta dedicación por el padre Tulio Omar Pérez Rivera como administrador diocesano, a quien quisiera que también le diéramos un aplauso con todo nuestro aprecio y agradecimiento. Gracias, gracias, padre Tulio, y a los colaboradores también, los consultores con quienes el padre Tulio pudo desarrollar su ministerio durante este año pasado. Que Dios les pague por su generosidad. Padre Tulio, seguramente cuando fuiste elegido como administrador, quienes te eligieron tomaron en cuenta tu amor a la diócesis, y estoy seguro que durante este año pasado, aunque en algunos momentos hayas perdido el sueño, tu amor por la diócesis ha crecido más. Que Dios te lo pague. Nos unen algunos detalles interesantes. Monseñor Angélico Melotto fue párroco allá en Bananera. Monseñor Eduardo Fuentes nació en Los Amates. Monseñor Melotto fue padrino de confirmación, si no mal recuerdo, de Monseñor Eduardo Fuentes. Y ahora el obispo para Sololá Chimaltenango viene del Vicariato Apostólico de Izabal. Así que tenemos vínculos muy interesantes. Nos mantenemos unidos con el Vicariato Apostólico de Izabal
representado aquí por algunos sacerdotes, comprometidos nosotros a rezar por ellos allá en Izabal y ellos rezando también por nosotros, compartiendo así la alegría de la misión. Nos encomendamos, pues, a la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores. Y me dio mucho gusto y quiero agradecer hoy al pueblo de Sololá, Chimaltenango, que el día de ayer me recibieron con gran alegría. Nunca había hecho un viaje de tantas horas yo entre Chimaltenango y Sololá. Entrando al territorio de la diócesis y llegando hasta aquí a la catedral, contamos poco más de 14 horas, precisamente porque la gente salía al encuentro, y eso fue algo muy hermoso. Por eso quiero ahora aquí, desde este lugar, reconocerlo y agradecerlo. Que el Señor les pague por tanta bondad. Hermanos, en la fiesta del apóstol San Mateo, presentemos nuestras oraciones a Dios nuestro Padre. El Papa Francisco, por nuestro episcopal de nuestro país, que Dios les dé la sabiduría y la valentía que necesitan mientras dirigen a la Iglesia durante esta pandemia, roguemos al Señor. Para que el Evangelio sea la norma de vida de todos los miembros de la Iglesia, roguemos al Señor. Para que reinen en el mundo la paz, la concordia y el mutuo respeto y amor, roguemos al Señor. Para que los que pasan hambre o cualquier otro tipo de privación sean aliviados con la ayuda y generosa de los hermanos, roguemos al Señor. Para que todos nosotros vivamos un estilo de vida conforme a las bienaventuranzas evangélicas, oremos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas que te presentamos, apoyados en la intercesión del apóstol y evangelista San Mateo, por Jesucristo nuestro Señor.
hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, y te pedimos humildemente que mires con amor a tu Iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu sino por medio de los santos apóstoles, lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los que aquí reunidos, cuya fe íntegra bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor.
la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Acepta, Señor, esta ofrenda de tus siervos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, para que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de la víspera de su pasión. Tomó pan en sus santas y venerables manos, los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote. Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cuídate también, Señor, de tus hijos Angélico y Eduardo, obispos, que nos han precedido con el de la fe, y duermen ya el sueño de la paz.
gloria a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucines, Silvia, Anastasia y de todos los santos, y acepta conforme a tu voluntad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigas creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú eres por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Hemos llegado al momento central de la comunión. Acerquémonos reverentemente a recibir el cuerpo y la sangre del Señor.
chupan rehun ramahre ni kakul karu chapari ru chakul riajao kanganchi el katashukul te katel virgen maria chupan ru kaslemal chivonohel karish ishko chivachoch kishkelun pe kachpar huni maldeh ni makihre ni ukashah chupan halahu taktaluh tachapel kapih kachirajao ni maldeh rajao halila kalimbahoya tinkulpa nu kaslem Kingru chochochlem divanima kangachel taxatrukor oleh kate Maria chipangru kaslem Shkupamba puku isrech wetakokbal chokip alok ruk mochochengi chukami kle ubakir ukike ri kakhaw Es el momento de la comunión en esta fiesta que se está celebrando en esta catedral de Sololá. Es un día muy, muy hermoso aquí en Sololá. Están presentes varios obispos de Guatemala, entre ellos está Monseñor Rosolino Bianchetti, el obispo actual del Quiché. Está Monseñor Arzobispo Gonzalo de Villa, el arzobispo también Mario Molina, de la Arquidiócesis de Los Altos. Está Monseñor Julio Cabrera, el obispo del Quiché y también de Jalapa. Está el obispo de Escuintla, también el obispo Monseñor Benedicto Moscoso, el obispo actual de Jalapa. También está el recién nombrado obispo de la diócesis de Santa Rosa, Monseñor José Cayetano Parranova, y Monseñor Mario Fiandri, el obispo del Petén, y también el padre Walter Antonio, que es el administrador de la diócesis de Santa Rosa. Es también un momento especial esta toma de un lago a otro, del lago de Izabal hacia el lago majestuoso del Atitlán. Esa gran diócesis también de Sololá, Chimaltenango, donde hay culturas mayas hermosas, el idioma tzotzil, kakchikel, quiché, y también donde hay un seminario mayor, donde es una cuna, podemos decir, también de vocaciones. En este momento vamos a rezar por las vocaciones sacerdotales. En este momento todos los sacerdotes están recibiendo la Sagrada Comunión. Hagamos también en nuestras casas una comunión espiritual. Vamos a rezar por esta diócesis de Sololá, Chimaltenango, por su nuevo obispo, Monseñor Domingo, para que siga siendo un pastor con olor a oveja, como se ha mostrado mucho en el Vicariato Apostólico de Izabal. Y también oremos por el Vicariato de Izabal, por toda la feligresía. También queremos agradecer a los medios de comunicación que se unieron con nosotros en esta mañana, especialmente a la televisión arquidiocesana, también a Radio Estrella, Radio Emaús, Radio Serio Veritas de Izabal, también la Chimaltenango, también la parroquia San Antonio de Padua en Aguas Calientes, Zacatepeques, la radio La Voz desde Esquipulas, el católico Escuintleco, el canal 60 Misericordia TV. Estamos transmitiendo desde el canal Estela Maris TV, que está ubicado en el Vicariato Apostólico de Izabal. Vamos a pedirle al Señor por toda la feligresía
de Sololá, de Chimaltenango, que ayer con mucha alegría recibieron a Monseñor Domingo en todo el camino. Han sido 14 horas que este viaje que Monseñor Domingo ha hecho desde Chimaltenango hasta llegar aquí a Sololá, porque era mucha la gente presente que ha estado y quería dar la bienvenida tan hermosa a Monseñor Domingo. Monseñor Domingo es una persona especial, muy cercano a la gente, muy paciente y que sabe también mucho escuchar. Vamos a quedarnos un momento escuchando los cantos que el coro del Seminario Mayor está ofreciendo en este momento. Oremos. Hemos participado, Señor, de la alegría saludable que experimentó tu apóstol San Mateo al tener de invitado en su casa al mismo Salvador. Concédenos seguir alimentándonos siempre con el cuerpo y la sangre de Cristo
que no ha venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Por Jesucristo nuestro Señor. Ya casi al finalizar esta espléndida celebración y después de haber escuchado por primera vez la palabra iluminadora de nuestro obispo y haber partido el único pan, el cuerpo de Cristo, permítanme un poco más de su paciencia. Vamos a escuchar las palabras de unos sacerdotes. Antes de eso vamos a escuchar también al señor Nuncio, Monseñor Francisco, y también tenemos una noticia muy importante. Entonces, vamos a escuchar ahora en este momento al señor Nuncio con una lectura en latín que después va a ser traducida al español. Leo este decreto que ya ha sido publicado esta mañana en el Vaticano. Congregatio Progentium Evangelizatione. Decretum cum post translationem excellentissimi ac reverendissimi domini Domenici Bueso Leiva, Vicariatos Apostolicos Isabelensis in Guatemala vacaverit, hoc dicasterium gubernioni iusdem vacantis circunscriptionis ecclesiasticae providere cupiens omnibus mature perpensis auditoque quorum interis voto vigore facultatum speciale sibi a Santissimo Domino Francisco Divina Providentia Papa concessarum excellentissimum ac reverendissimum dominum Radolfum Antonio Martínez Paredes, episcopum auxiliarem Sancti Jacobi in Guatemala, administratorem apostolicum sede vacante et adnutum Sancti Sedis Apostolici Isabelensis nominat et constituit, e que simul tribuens omnes facultates in iadem circunscriptione ecclesiastica. Datum Rome, expo gentium evangelizatione, die 21 mensis septembris, anno domini 2021. Stagle, prefectus, monsignores Lugambua, secretarios. La Nunciatura Apostólica encarga a las comunicaciones de la conferencia la traducción de este decreto. Habiendo quedado vacante el Vicariato Apostólico de Izabal en Guatemala, después del traslado del excelentísimo y reverendísimo Monseñor Domingo Bueso Leiva, este dicasterio, deseando proveer al gobierno de la mencionada circunscripción eclesiástica vacante, sopesadas cuidadosamente las cosas y escuchado el parecer de quienes corresponde con el poder y las facultades concedidas por el Santo Padre Francisco, Papa, por la Divina Providencia, nombra e instituye al excelentísimo y reverendísimo Monseñor Raúl Antonio Martínez Paredes, hasta ahora obispo auxiliar de Santiago de Guatemala, como administrador apostólico, sede vacantis et adnutum sancti sedis del Vicariato Apostólico de Izabal, y al mismo tiempo le concede todas las facultades en dicho territorio eclesiástico, dado en Roma, en la sede de la Congregación de la Evangelización de los Pueblos, el día 21 de septiembre del año del Señor 2021, Luis Antonio Cardenal Tagle, prefecto.
lugar, quiero agradecer al Santo Padre, el Papa Francisco, la confianza que ha tenido en mí. Si alguien me pregunta cómo voy, voy con una gran alegría en el corazón, voy confiando en la gracia de Dios y entrando en el muchos recuerdos que esta catedral tiene para mí. Aquí fui ordenado diácono, aquí fui ordenado obispo. Confianza en la gracia de Dios. Sé que pasan los años, que ya no soy el obispo que ordenaron aquí hace 22 años, sino que soy el trabajador que tal vez de la hora undécima, para descubrir el misterio una vez más de lo que significa ser pastor. Y agradezco a Dios esa confianza, a los padres que he encontrado de Izabal, muchas gracias por el saludo, y me siento contento de estar con ustedes. De ellos estudió el padre Leiva, estudió en este seminario, lo conocí desde que era estudiante en Mazatenango hace muchos años, y creo que para mí es de verdad una gran alegría el ir a Izabal. Nadie se imagina lo contento que voy, no sé cuánto el Señor querrá tenerme allá, pero sí quiero decirles a los fieles de Izabal que voy para ser un testigo de fe. Quiero realmente descubrir la grandeza de la fe del pueblo, la grandeza del misterio de la Iglesia, y descubrir una vez más esa tierra que la conozco un poquitito, pero que será para mí esa tierra nueva en la que descubriré posiblemente algo mucho más grande, que es la cercanía de ustedes. No olvido el día de mi ordenación sacerdotal, tuve un regalo de Izabal, lo recuerdo, posiblemente a todos les extrañará, y bueno, son de las cosas que he recibido de allá con mucha alegría. Que el Señor los bendiga. Espero estar lo más pronto posible en Izabal. Ya no tengo, creo que, mucho de qué desprenderme, sino que de la parroquia de San Sebastián en Guatemala. Y muchísimas gracias, señor Nuncio. Muchas gracias, hermanos obispos, y de manera particular a monseñor Gonzalo de Villa. Quiero agradecerle el tiempo que he estado como auxiliar en Santiago de Guatemala. Por lo que parece el decreto, sigo siendo auxiliar, pero a la distancia, no lo voy a ayudar mucho. Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga. Felicidades, monseñor Raúl, y qué alegría tenerle hoy aquí entre nosotros. A mí me ordenó diácono en esta catedral ya hace varias primaveras, y también presbítero en nuestra segunda catedral de Santa Ana. Le acompañamos con nuestro afecto, nuestra oración, hasta Izabal, de repente hasta con nuestra presencia. Y agradecer a nuestros queridos obispos también por estar hoy aquí. Qué emocionante. Y agradecerles en lo personal por su cercanía en este año de sede vacante, sus mensajitos, sus bromas que me animaban, el incondicional apoyo de nuestro arzobispo metropolitano, el arzobispo de Guatemala también, el señor cardenal que no ha estado presente, ojalá nos esté viendo o escuchando, y el de todos, también del señor Nuncio, que siempre se ha mostrado muy atento y preocupado a nuestra diócesis, a todas las diócesis del país. Muchas gracias. También a todos ustedes, a mis hermanos sacerdotes. Creo que este año de sede vacante ha sido también un año lleno de retos por la pandemia, pero también un año de oportunidades y de mucha gracia de Dios. Creo que nuestra diócesis es una diócesis con instituciones sólidas, y le agradecemos al Señor por eso.
y les animo a todos a proseguir con ilusión en la misión que el Señor nos ha dado. No me voy a extender más. El padre Juan Turuy, párroco de la catedral, que ha preparado con tanto esmero esta celebración, junto a la ayuda del padre Alex, nuestro canciller, y también del padre Adrián, y la curia episcopal. Bueno, pues también muchas gracias, padre Juan. Ya no hablo más porque el padre Juan va a dar avisos importantísimos que tienen que ver con el almuerzo. Muchas gracias. Aplausos para el padre Tulio. Estamos muy agradecidos con el Señor por mandarnos un nuevo obispo, Monseñor Domingo Hueso. Pues nos llenamos de mucha alegría y también a ver aquí la presencia de la Conferencia Episcopal de Guatemala. También es una gran alegría para nosotros como diócesis de Solachimaltenango y especialmente la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Nos llena de mucho entusiasmo al verlos aquí. También a los administradores diocesanos, el padre Walter y quien era el administrador diocesano, el padre Tulio, ¿verdad? Pues agradecerle también al padre Tulio por estar estos casi 13 meses al frente de la diócesis. Pues gracias, padre Tulio, también por estar con nosotros en la parroquia. Pues él estuvo también coordinando toda esta actividad, toda la logística de esta toma de posesión de Monseñor Domingo. Agradecerle también a los sacerdotes de la diócesis, también los sacerdotes de la parroquia de la Señora de la Asunción, también por estar aquí, siempre pendiente de todas las actividades. Agradecer también a los sacerdotes de Izabal, pues gracias por acompañar a Monseñor Domingo, a los sacerdotes que han venido de otra diócesis, gracias. Pues de verdad nos trae muchos recuerdos también, pues yo fui compañero también del padre Leiva, pues al encontrarnos en el atrio juntamente con el profesor Francisco, pues muchos recuerdos se nos vinieron a la mente. No digamos también la presencia de Monseñor Raúl, Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, también ha estado siempre con nosotros, pues muchas gracias a todos. Entonces, en cuanto al almuerzo, pues los obispos, juntamente con los administradores, van a tener el almuerzo en el Salón Parroquial Virgen del Carmen, solamente para los obispos y también los administradores o administrador diocesano. Y los sacerdotes, pues también ya tenemos la comida preparada para ustedes, se les va a dar alguna porción, por ahí ya están los hermanos encargados, entonces por favor también pasar ahí donde van a estar los hermanos a distribuir la comida. De verdad, muchas gracias a los medios de comunicación, a la página parroquial por también estar ahí pendiente, de todos los medios de comunicación por ayudarnos. Que el Señor los bendiga, también a los hermanos que vienen de Izabal, los medios de comunicación, que el Señor los bendiga a todos. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora las palabras del padre Víctor Ordóñez, miembro del Colegio de Consultores. Excelentísimo señor Domingo Hueso, señor nuncio apostólico, señores arzobispos, obispos, administrador diocesano, queridos hermanos sacerdotes, religiosas, seminaristas, nos unimos en acción de gracias hoy por la venida, el inicio de su misión pastoral aquí, monseñor Domingo Hueso. En nombre de todos, darle la cordial bienvenida, agradecerle ese sí profundo que está dando ya para servir aquí, trabajar acá por el reino de Dios en nuestra diócesis. En nombre de todos, que Dios lo bendiga, que le siga guiando en esta misión pastoral. Felicidades y les pido un fuerte aplauso para nuestro nuevo obispo, Monseñor Domingo Hueso Ley. Solo para remarcar, los señores obispos van a almorzar en el salón parroquial, pero hay almuerzo para todos. Lo único es que es autoservicio.
todos entendemos que es por motivo de la pandemia, para no crear también aglomeraciones, pero por favor que nadie se vaya sin el almuerzo que se les ha preparado con tanto cariño. Vamos a escuchar por último las palabras de nuestro obispo Monseñor Domingo. Una palabrita final solo para decir otra vez gracias. Gracias, señor Nuncio, por su cercanía, por su cariño con este pueblo de Guatemala y por su medio nuestra gratitud al Santo Padre. Gracias, hermanos obispos. Qué bonito encontrarnos hoy aquí en esta iglesia catedral. Dios les pague. Los que no están, están plenamente justificados y disculpados. No vinieron, tenían mucho deseo de estar aquí y mandaron saludos. Prácticamente disculpados ellos, estamos presentes todos. Muchas gracias. Monseñor Raúl, felicitaciones. Allá lo están esperando ya. Y los padres se lo quieren llevar de una vez. Los padres de Izabal. Qué bonito, estábamos diciendo que hay un vínculo estrecho entre Izabal y Sololá y continúa este vínculo ahora que Monseñor Raúl va para Izabal. Gracias, hermanos sacerdotes que pudieron participar, con los que no pudieron venir hoy porque el aforo no lo permitía. Vamos a encontrarnos el jueves, primero Dios, en la concatedral de Chimaltenango. También allá va a ser un encuentro muy bonito con los sacerdotes y otros hermanos que van a participar. Hermanos de Izabal, por favor, lleven un saludo para allá y gratitud también para que el pueblo, al pueblo Tenango, solo quiero decirles que a partir de ahora pues comenzamos a caminar juntos, hacer camino juntos, seguir creciendo juntos en la fe, en la esperanza, en el amor, con la gracia que Dios nos da, con la ayuda que recibimos en el día a día también de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, quien está encomendada a esta querida diócesis, y esperamos de verdad poder hacer una experiencia de mucha fraternidad y que ese sea nuestro mejor testimonio ante el pueblo, que nos vean hermanos, que nos queremos, que nos ayudamos unos a otros, que hacemos comunión. Gracias a los que prepararon esta celebración tan hermosa. Gracias de nuevo. Y gracias a los medios de comunicación, repito, porque los dijeron ya los hermanos, pero si no es por los medios, en este tiempo, de verdad estaríamos faltando con tanto pueblo que quisiera estar aquí y no se puede. Así que es una bendición poder contar con ustedes y por esos medios compartir la celebración con miles y miles de personas. Muchísimas gracias de todo corazón y vamos ahora a dar la bendición. Ahora nos disponemos a recibir la primera bendición de nuestro obispo Monseñor Domingo Bueso. El Señor esté con ustedes. Inclínense para recibir la bendición. Dios Todopoderoso, que los estableció sobre el fundamento apostólico, los bendiga por la intercesión del glorioso apóstol San Mateo. Dios Todopoderoso, que los estableció sobre el fundamento apostólico, los bendiga, y el que quiso instruirlos con la doctrina y los ejemplos de los apóstoles, los ayude a ser ante todos
los hombres signo de la verdad. Que la intercesión de los santos apóstoles, que los instruyeron en la sólida doctrina de la fe, les permitan a todos ustedes alcanzar la herencia eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Con la bula Christiani Populi del 18 de agosto de 1960, el Papa San Juan XXIII proclamó a la Virgen de Dolores como patrona de la diócesis de Sololá Chimaltenango. A ella encomendamos el ministerio episcopal de Monseñor Domingo y esta nueva etapa de la vida diocesana. Jaugur inaan bula Christiani Populi rishin hawakshahlohuk ik rishin hawakshaki ik rishin hajuna 1960. Japapa San Juan 23, Inaán, Chiré Virgen de los Dolores, Patrona Rishin Jadiócesis, Rishin Sololachi Maltenango, Parucar Rakan Jacate, Cayocbambi, Ministerio Episcopal, Rishin Jamonseñor Domingo, Incacaslemar, Rishin Jadiocesana. Estamos llegando al final de esta Eucaristía, la toma de posesión de Monseñor Domingo Bueso como el obispo de esta diócesis de Sololá Chimaltenango. También tuvimos la noticia alegre para el vicariato de Izabal con el nombramiento del nuevo administrador de Monseñor Raúl Antonio Martínez Paredes. Es un día muy agradable, fiesta de San Mateo, de estar aquí presentes en esta Eucaristía. A los medios que se han unido con nosotros, con Stella Maris TV,